es parte de del programa Educa RAE, que busca informar y sensibilizar sobre la adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Villa El Salvador. La idea es que todos nuestros aparatos eléctricos viejos podamos sacarlos de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestros espacios públicos, porque nos contaminan. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho talleres en los colegios y termina con esta campaña donde los colegios participan y los vecinos también. Esta campaña y el programa se está aplicando en San Juan de Miraflores y en Villa El Salvador. La campaña de acopio en San Juan de Miraflores es el 28 de octubre. O sea, de aquí a 15 días nuevamente estamos haciendo lo mismo, una feria y una campaña en la municipalidad de San Juan. Todavía es poca la acogida, todavía falta bastante información sobre por qué debemos desprendernos de nuestros RAE y de nuestros aparatos, pero los colegios han tenido, creo, una importante participación. Los colegios han comenzado a recolectar y a hacer campaña estudiantes, profesores y padres de familia, y creemos que eso es importante. Nosotros tenemos una página que se llama RAE Perú. Ahí también estamos en el Facebook, y IPES tiene también su página web donde puedes encontrar información sobre los RAE. Es muy importante pues haber venido acá y también sumarnos a esta segregación de residuos electrodomésticos y electrónicos, RAE. Es que también tener los objetos ya malogrados en nuestra casa pues contamina nuestro ambiente, en el cual nos puede producir tanto daño. Nos puede enfermar a nuestros hijos. No podemos tener materiales a desuso en nuestra casa. Que el día de hoy también ha venido con su programa Familias en Acción, y que justamente él ha traído también un gran cargamento también de cosas aquí a RAE. El compromiso es de todos, mis amigos y amigas. El compromiso no solamente son de unos cuantos, el compromiso es de todos. Y cuando decimos de todos, es porque todos tenemos un deber, así como tenemos nuestros derechos, también hay un deber, y el deber es cumplir con nuestra comunidad, con nuestra sociedad